montar una base aérea prácticamente a 45 kilómetros del frente, como un sonido muy en medio. Puedes operar con vídeos muy cerquita de donde interesa. Tenemos para resistir el intenso calor y el estampido sónico, y la pareja de toberas que llevan recibe algo de aire frío relativo del compresor. La parte trasera es la de aire más caliente y el Harrier puede moverse en marcha atrás. No sé si lo vamos a ver ahora en la extensión, pero puede tener marcha atrás. También se queda suspendido la tobera central. Diseñado para correr, le dice que vaya a pasear. Bueno, pues que no está construido para eso. Este avión es especial, es un buen diseño para el compacto, ¿no? Oliver, Armando, Daniel, Mario y bueno, aplauso para la familia Asta.
Revolviendo la línea de playa de Tucón para todos ustedes. Y pronto volverán a su sede, a su base en García, en Granada. Y no hay otra igual, no hay otra igual. 5 helicópteros en patrulla acrobática realizando estas maniobras. Como decíamos, agradecimientos varios para las empresas que se volcaron por nuestro festival, Viajes del Corte Inglés, Comunicalia, López Hamilton, y para los colaboradores. Está volando, terminando su exhibición, ya está el siguiente preparado. En el caso de los acrobáticos solos, tenemos un problema de combustible, porque son aviones que van muy limitados de combustible, no pueden llevar combustible en las alas cuando están haciendo alta acrobacia, porque tener un fluido variable en las alas sería muy peligroso para su rigidez estructural, pero si llevan un combustible en el fuselaje, en el puro fuselaje. Tenemos Jorge Macías. Un gran aplauso, sí señores, la acrobacia que está de libre. Un gran saludo, Jorge, gran exhibición la tuya. Bueno, pues ahí veíamos cómo el piloto navegaba. Es la forma de saludar que tiene un piloto cuando navega un avión, está saludando al público. Y vaya.